a comerla. Estamos esperando que las autoridades de ayer pues demostrar un poco de justicia de lo que nos quedaba. Sin embargo, las cosas que esperábamos ayer no fue así, fue todo lo contrario. Tristemente puedo decir de que tendremos que salir fuera de mí para buscar justicia, que eso no debería de serlo, y tenemos que salir fuera, ir a la Amnistía Internacional, cosa que nuestras autoridades no deberían permitirlo eso, sino que por eso hemos escuchado con las autoridades que siempre hablan de democracia, de justicia, y que todos queremos vivir en un México libre y en paz, pues cosa que no se da por estas cosas que sucedieron ayer. Realmente no solo yo estoy indignado con mi hija, sino que yo creo que el mundo entero. Estamos todos indignados porque realmente no se dio todo lo que esperábamos, que era justicia. Y me podrán preguntar el por qué no se dio. Uno, ustedes sabrán como medios, el mundo entero podría decir, o no sé, pero muchas organizaciones sociales, políticos, hasta el mismo gobernador del estado, el del Poder Judicial y el Congreso aquí del estado de Chiapas, pues se pronunció a mi favor, y como también Jaime Matez Veloz, y también, o sea, aprobé mi inocencia. Y no soy culpable, no soy un delincuente. Desgraciadamente nuestras autoridades del Poder de la Federación no lo ven así. Pues quizás porque realmente no ven, tienen sus ojos, pero realmente no ven a lo que muchas veces nosotros vemos. No piensan, yo creo que hasta mi conciencia tienen, de aplicar una justicia que todos merecemos los mexicanos. ¿Y por qué no se dio? Dicen ellos que está infundada. Digo yo, ¿de qué será eso? Yo le he dicho la verdad. Mi verdad no puede ser infundada. Está fundada hasta la base de la palabra de Dios, porque no estoy mintiendo. Otro, quizás se dio esta cosa de lo que no esperábamos, o sea, la injusticia. Uno, tal vez por mi color, tal vez que porque yo soy indígena. A lo mejor, lo otro, quizás porque yo no soy un extranjero, o no soy yo güero, para poder hablar otras lenguas, quizás. Y otro, que quizás también de que no tengo el poder económico para poder hacer otras cosas. Entonces, quizás a eso fue de que no me permitieron salir. Yo soy uno de los presos, como indígena que estoy acá, de muchos y miles que estamos. Digo así porque realmente nosotros como indígenas estamos pasando momentos difíciles en la cárcel por muchos motivos. Motivos por no poder expresarse bien, otros por no contar con recursos económicos para sufragar los abogados. No pudimos o no pueden a veces los compañeros que están presos conmigo. No han podido tener algún traductor cuando tuvieron ese proceso legal. Y a eso fue. Entonces la causa entonces que se demuestra ahorita, pues en caso mío. Una vez más se demuestra la autoridad que realmente no ven como yo lo veo. Si yo les prestara mis ojos, creo yo que serían las cosas muy diferentes. Si yo les prestara la conciencia que podría cargo yo creo que las cosas serían muy diferentes. Indulto, yo no voy a pedir porque, ¿de qué voy a pedir perdón? Al contrario, digo yo, de ellos las autoridades deberían tener perdón por lo que han hecho conmigo. Yo solamente espero de que se dé acto de justicia y nada más. Eso sería. Yo seguiré aquí luchando igual, manteniéndome firme y seguir caminando y buscando la justicia siempre. ¿Profe, cree en la justicia? Sí. Porque uno, como siempre he mencionado, todos los que decimos la verdad es que tiene que sobresalir la verdad. No sé cuándo, yo solamente tengo esa certeza de que lo tenemos que lograr.
la justicia sí existe. Es otra cosa que las autoridades no lo quieren reconocer. Pero sí existe la justicia, tanto divina, tanto lo que en el mundo vivimos. Es otra cosa que la autoridad se hace ciega de no verlo, pero sí lo existe. Por eso lo buscamos nosotros. Profe, ¿qué es lo que le inspira para poder resistir y continuar en esta lucha desde dentro de la casa? Sí, lo que me inspira es que la justicia está encima de toda cosa. Y en eso no podemos callar ni lo podemos dudar de buscarlo. Y que siempre tenemos que caminar. Uno, la conciencia que traigo limpia. Limpia traigo la conciencia y en eso me da tranquilidad, me da ánimo, me da fuerza y de seguir viviendo. No importa dónde esté, lo importante es que estemos vivos, porque la esperanza yo la tengo. Yo les digo a mis compañeros, mis hermanos presos como yo, que siga adelante. La libertad todos lo soñamos todos. Yo creo que hasta los que estamos presos, hasta también los que están fuera, yo sé que hay otras cárceles también que a veces nos oprimen. Yo les digo a los compañeros que están en otras cárceles fuera del país, pues a que sigan adelante y que no se desmayen, porque la justicia es nuestra y tenemos que lograrlo. Y que ellos también busquen un poco a Dios, que le pidan mucha ayuda a Dios para que ellos se mantengan firmes y ya salir adelante. A los magistrados, al Poder Judicial de la Federación, ¿qué les... Yo solamente voy a orar por ellos, porque los delincuentes de verdad no somos nosotros muchas veces. A veces los que nosotros son los que deben de estar en nuestros lugares, pero por sus cegueras, por sus debilidades humanas que tienen, yo voy a seguir orando por ellos, yo no guardo rencor a ninguna autoridad. Si lo hacen esto es porque ellos no ven claramente. Uno, porque quizás hasta mi conciencia tenga. Voy a orar nuevamente por ellos, para que sigan adelante. Y voy a algún día les tengo que Dios sus corazones y vean las cosas tal como yo lo quiero ver siempre. Un México diferente, un México que estemos todos en paz. No necesitamos otra cosa, yo no exijo fuera de lo normal, más que la justicia. Solamente una cosa necesita acá para que busquemos la paz, es que los gobernantes o los que nos gobiernan o las autoridades, solamente que hagan la justicia y es todo hasta la paz. Todo apoyo solidario, todo es bueno. Una oración, yo sé que a veces la distancia nos separa, pero una oración a mí me fortalece bastante. Y cualquier apoyo solidario, difusiones, entre otros medios por ahí, pues eso sería muy bueno para mí. Créeme de que todos los apoyos que he recibido, eso me ha sostenido muchas veces, pues de seguir adelante, pues de no quedar separado. Porque, como siempre he dicho, motivos para seguir hablando de la justicia es lo que hace sobrar. De lo que nos rodea siempre, pues no hace falta a quien prestarle o brindarle algún apoyo a los hermanos indígenas y no indígenas. Y como vuelvo a decir, aquí estamos en este penal y en todos los penales que he caminado, mucha gente inocente. Si estamos presos, como vuelvo a decir, es por nuestro color y por no poder hablar el español muy bien y por no contar con tantos recursos. Y es por eso que estamos acá presos. Mi encarcelamiento, ustedes sabrán, solamente porque pensé diferente, porque hablé diferente y porque supe escuchar. A eso fue, no fue otra cosa. Y por eso estoy aquí tranquilamente, no tan tranquilo, indignado, pero con mucha tranquilidad en la conciencia porque me siento libre.